Thank you.
hacer es apagar la luz y quedarte quieto, ya que no podrán sentir tu presencia. Eso sí, debes estar atento en las ventilaciones, ya que dos de ellos lo han intentado entrar antes. Bueno, creo que eso fue todo. Suerte en tu noche y nos vemos a la próxima.
Ángel, ¿cómo estás? Mucho gusto en conocerte. Bueno, no en persona, jeje. Bueno, ya habías trabajado como guardia, así que ya sabes qué es lo que debes hacer, aunque seguro que tienes dudas sobre los animatrónicos. Bueno, ellos al parecer tienen una necesidad en entrar en la oficina, así que en caso de que los cuatro de ellos quieran entrar, debes apagar la luz y no moverte ya que sus sistemas fue modificado. También que en el conducto, dos de los cuatro intentara entrar, pero la entrada hacia tu oficina, hay una puerta que puede cerrar. Bueno, eso fue todo. Antes de irme para la siguiente noche, te diré algo importante para la semana. Adiós. Bien hecho en tu primera noche. Bueno, ¿recuerdas lo que te dije en la noche anterior? Bueno, estoy haciendo una investigación sobre los animatrónicos, ya que sospecho que hay algo extraño en ellos, y lo que debes hacer es hacer un reporte de su comportamiento, ya que he escuchado que en la pizzería hubo actividades paranormales durante las noches. Aún sigo investigando información acerca de eso. En cada noche te avisaré de alguna novedad. Eso fue todo lo que tenía que decirte. Suerte en tu noche. Muchas gracias por el reporte. Sobre la investigación está avanzando lentamente, ya que no encontré mucha información por el momento, pero gracias a tu reporte esto aporta mucho a la investigación. Hasta ahora lo que he descubierto fue que después de que instalaran las cámaras los animatrónicos obtuvieron ese comportamiento agresivo. Hasta ahora estoy pensando de que alguien pudo haber modificado el sistema, ya sea un sabotaje de una empresa rival o un desconocido, pero el tiempo me lo dirá. Bueno, me retiro. Oye, te tengo nuevas noticias. No sé cómo te lo puedo decir. Bueno, me contacté con un ex trabajador y me había dicho que una vez encontró una tabla que resulta ser una ouija, pero no era una normal ya que parece tener otros símbolos. El tipo desconoce cómo llegó ahí, pero en ese día aún no estaban las cámaras, así que mi teoría es que hubo un ritual en alguna parte del restaurante donde los seres que fueron invocados se hayan entrado en los animatrónicos. Suena algo que me haya inventado, pero no es así. El ex trabajador me había dicho que me mostraría esa extraña ouija. Mañana te avisaré más información. Por el momento debes tener cuidado. Adiós. ¿Cómo estás? Ya pude ver la tabla, y definitivamente esto puede ser la principal causa de todos los problemas que está ocurriendo. Mi conclusión es que los animatrónicos por medio de un ritual, estos quedarán poseídos con un ser desconocido. No sé cómo se lo diré a la compañía sobre esto, ya que no sé qué son capaces de hacer esas cosas, y por suerte no hay ningún incidente relacionado a ellos, así que mañana intentaré hablar con el jefe. Mientras tanto, no dejes que esas cosas te atrapen. Mañana te avisaré sobre el problema. Adiós, colega. Hola, te tengo muy malas noticias. Al contarle al jefe sobre la situación, él se lo tomó mal, ya que pensó que era una broma, y me regañó muy fuerte advirtiéndome que si volvía a hacer otra broma, me iba a despedir, así que estamos en problemas muy graves. Bueno, te tengo otra tarea, es bastante sencillo, solo debes recopilar todas las grabaciones de toda esta semana, para así analizar las grabaciones para obtener evidencia, y hacer algo al respecto. Bueno, me retiro, suerte en tu labor. Dios mío, esos ojos rojos, su deseo de cazar una presa, no sé qué puedo decir. Solo termina tu turno, y no dejes que esas aberraciones escapen del lugar, ya que si ellos lo hacen, sufriremos las consecuencias.